Chiapas. Buenas tardes, soy el arquitecto Cristian Vázquez del estudio Vado Arquitectura y Diseño. Estamos aquí en nuestra obra, que va un poquito lento, es la obra de la Casa Palmas. Es un proyecto igual de carácter introspectivo, muy pequeñito, sin embargo no deja de ser importante. Venimos a checar ahorita los avances de la obra, ya se están armando las cadenas de desplante o las traves de desplante, ya se colaron algunas, se están armando otras. Se realizó por ahí la colocación de la tubería para la instalación sanitaria. Estamos checando las respiraciones para los servicios sanitarios, las bajadas de aguas pluviales. Y pues bueno, vamos a revisar en qué proceso va. Acompáñanos, vamos a revisar esta obra. Bien, compas, ya estamos aquí en lo que comprende esta pequeña obra. Es una obra de 70 metros cuadrados. Aquí tenemos el plano arquitectónico. Se ve que le han dado pues bastante uso, ¿no? Aquí están marcados los castillos, están marcadas las bajadas, están marcadas algunas medidas que pues bueno, no vienen en el plano, sin embargo se pueden sacar con el escalímetro. El proyecto comprende esto. Tenemos el acceso. Entramos, subimos en una escalera de L. Abajo de la escalera de L tenemos el sanitario. Tenemos un espacio abierto de manera lineal. Es lo que es la sala, el comedor, al fondo la cocina, una pequeña alacena con su lavadora y su secadora. Tenemos en la parte posterior un patio, un pequeño patio que nos vincula la sala y el comedor y la recámara. Una recámara al fondo con su vestidor y el baño completo en la parte baja de las escaleras para dar servicio a toda la planta baja. Subimos en forma de L. Llegamos aquí a esta parte, a la planta alta, llegamos a una sala de televisión, accedemos a una recámara en la parte lateral con su guardarropa, accedemos de esta manera a otra recámara con su guardarropa y el baño completo compartido para las dos recámaras. En esta parte posterior está el patio, ustedes dense cuenta, las ventanas dan hacia la parte posterior a lo que es el patio de iluminación, es un espacio vinculador y un espacio que se vuelve a su vez un foso de iluminación. Aquí no es por cuestiones que hayamos querido, sino que tenemos colindancia aquí y colindancia acá. Es un terreno de hermanos. Entonces, la única opción que teníamos para iluminar era esta parte del patio. Y no decidimos iluminar en esta parte porque da hacia una cañada. Entonces, bueno, lo único que pudimos hacer es generar este patio, por el cual se ilumina todo este proyecto. Son 70 metros cuadrados de desplante en planta baja y 70 arriba. Vamos a revisar. Ya pinta bien los espacios que comprende este proyecto. Me voy a venir hasta acá para grabar desde el acceso, como si yo fuera accediendo a la casa. Vamos a tener este acceso, un acceso lateral. Este va a ser un volumen que está retrasado de lo que es el volumen de la fachada principal. Va a ser un plano vertical aquí y otro plano vertical acá, que conforman la intersección de dos volúmenes. Accedemos de esta manera. Vamos a tener, volvemos aquí al espacio, a la teoría, un espacio deprimido de 2 metros de altura. Llegamos aquí, giramos, este espacio va a ser un espacio abierto, sala y comedor, la cocina del lado derecho, al fondo ahora sí a la derecha, y el cuarto de lavado anexo a lo que es la cocina. Giramos de esta manera como si estuviéramos en la sala, subimos la escalera, una escalera en L. El descanso nos va a dar más o menos en esta parte. Sube la rampa y abajo de lo que es la rampa vamos a tener lo que es la regadera, el excusado y el lavabo. Vamos a entrar de manera indirecta a lo que es el sanitario. En esta parte tenemos una recámara. En este castillo accedemos,
ya está conformado todo el perímetro de lo que es la recámara. Esa cadena pues encierra lo que es el espacio o delimita lo que es el espacio del vestidor. Aquí vamos a colocar el muro cabecero de la recámara y bueno, es por eso que no queremos poner ventanas así a este lado, porque pasa la cañada y aparte pues tenemos este carrizal que bueno, está bastante espeso, ¿no? Lo que vamos a hacer es crear este patio en esta media luna que se forma del terreno. A lo mejor colocamos un arbolito, no sé, algo, o incluso así puede ser libre. Vamos a tener un ventanal que nos deja iluminar lo que es el comedor y la sala. Otro ventanal para iluminar lo que es la recámara principal. Es una recámara principal en planta baja. Como ustedes pueden ver, ya se realizó la colocación del muro de bloc colocado a tizón. Esto se utilizó en esta obra, pues nada más en estas partes internas, en la parte que delimita con la cañada, que ahorita no tiene agua, que únicamente se llena cuando es tiempo de lluvia, pusimos un muro de mampostería. Aquí se puede ver, muro de mampostería de piedra brasa. Ya tenemos colocados aquí lo que es la trabe de desplante ya colada del perímetro de este proyecto. Aquí la podemos ver, ¿sí? Son trabes de 30 centímetros. Aquí se puede ver 30 centímetros de peralte por 15 de espesor en su base. Ya posterior a esto se inicia la colocación de los muros. Muros de bloc de 12 por 20 por 40 centímetros. Es la medida estándar que nosotros manejamos aquí en México o aquí en el Estado de México. Hay otras medidas. Sin embargo, esas medidas son las que utilizamos aquí. Esta trabe a su vez pues funciona como trabe de liga, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, hace todos los ligamentos de los elementos de la estructura. Aquí pasa un ligamento, aquí pasa otro. Se llaman trabes de liga también porque pues ahora sí ligan todos los elementos de la estructura y no permite que las cargas tiendan a abrir por el peso la estructura en su base. Tenemos esta bajada de aguas negras. Aquí se va a conectar lo que son las aguas negras del baño en planta alta, baja y se conecta. Tenemos la pendiente hacia allá para el drenaje. Tenemos la olla en aquel lado. No grabamos, pero nos aseguramos de una cuestión. Aquí tenemos las salidas del baño. Esta es una, esta es otra. El baño completo. Falta este tubo. Enviarlo hacia la parte posterior. Le vamos a rascar y aquí va a estar la salida de lo que es la regadera. Aquí está la delimitación de la regadera. Es una regadera pequeña de 1 por 1.20 metros. Mandamos la pendiente de la tubería hacia esta parte. La tubería de drenaje está hacia esta parte. Bueno, ahorita está tapado. Sin embargo, va a salir de esta parte. Vamos a quebrar y vamos a mandar hacia esta parte, hacia el pozo de visita del drenaje municipal, lo que son las aguas grises y negras. ¿Qué es lo que tuvimos que hacer? Bueno, corroborar o sacar el nivel que traemos, el nivel de piso terminado que vamos a tener con el nivel de la olla. Metimos una varilla para ver qué profundidad tenía. Nos aseguramos tiene 1.60 metros de profundidad. Esta mampostería únicamente subió 50 centímetros del terreno. Entonces le ganamos todavía un metro de lo que es la profundidad de la olla o del pozo de visita. Esto es importante desde el principio de la obra, es más, desde empezar el diseño.
asegurarse que los servicios sanitarios o de drenaje no estén sobrepasando el límite del piso terminado que vamos a tener en el proyecto. Aquí estamos manejando una cadena un poco más alta. Ustedes se dan cuenta por qué estamos manejando esta cadena más alta. ¿De cuántos centímetros es, maestro? ¿40? Vamos a colar a 50. 40 para colar a 50. 45 para colar a 50. ¿Por qué? Es casi el doble de lo que es la trabe de 30, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, ya tenemos el nivel de terreno natural. Estamos 10 centímetros arriba del terreno. Cuando llueve, nos explicaron aquí los clientes que esto se llena de agua y hay veces que se pasa el agua hasta acá. Entonces, toda esta agua, pues no queremos que por capilaridad nos produzca humedad aquí en los muros. Le vamos a colocar un impermeabilizante asfáltico también para proteger lo que es el concreto y no falle este tema de las humedades por capilaridad. Bien. Aquí en esta trabe, bueno, estas trabes, todavía falta hacerle sus ganchos, sus escuadras, para que anclen bien con lo que es la estructura. Aquí de este lado se ve. Tenemos las escuadras y se sujetan con lo que es el castillo, ¿sí? Ahí se pueden ver las escuadras. Bien. Va quedando muy bien. Ya nos falta únicamente colar esta parte para que ya quede bien delimitada toda esta área y posteriormente iniciar a pegar el bloque. Es varilla de 3 octavos. Como no carga mucho peso esta estructura, es pequeña, pues con eso es suficiente. Aquí se puede ver el muro de mampostería de piedra brasa. Y para cuando el nivel de agua suba, pues tenemos protegida toda la base con piedra brasa. En el primer video marcamos, pues todavía tiene 50 centímetros abajo de lo que es el nivel de la cañada, y con esto aseguramos pues que toda esta agua no va a provocar socavones en lo que está debajo de la estructura. Aquí estas partes se dejan porque todavía falta anclar lo que es la cadena que viene de allá. Se ancla, se encajona y se cuela de una sola pieza y ya queda estructurado. No afecta que primero cuelemos un tramo y posteriormente el otro. Trabaja bien. Bien, hay bastantes niños aquí. Vamos a comentar aquí a nuestro cliente que es peligroso tener aquí niños. Bien. También otra cuestión que nos debemos asegurar es esto, las bajadas de aguas, tanto pluvial como negras, pues se deben o nosotros la colocamos en elementos de Armex. Posteriormente colamos el elemento y ya queda recubierto con concreto, amarrado siempre pues a una estructura del castillo. Esto es importante porque siempre colocar las bajadas independiente de lo que es la estructura, para no debilitar lo que es el alma del castillo, que es en este caso pues esta armadura de acero, ¿no? ¿Sí? Tenemos este otro pequeño castillito de Armex. Este no es de carga, únicamente lo colocamos para amarrar los muros de bloque de mampostería aquí, de concreto, con este otro elemento, ¿sí? Aquí vamos a tener como una pequeña jardinera, pues para darle otro aspecto un tanto diferente a lo que es la fachada principal. Vamos armando traves a cada 20 centímetros, ¿sí? Estos estribos ya los venden fabricados desde la tienda
de materiales. Eso nos ahorra bastante tiempo para la ejecución de los armados, tanto de traves como de castillos. Bien. Se va avanzando, vamos avanzando un poco lento en esta obra, pues vamos, son proyectos de bajo presupuesto que sin embargo cuestan bastante trabajo para construirlos. Si ustedes se dan cuenta, esta estructura ya estaba desplantada cuando nosotros venimos a medir el terreno. Reutilizamos todas estas estructuras existentes y nos adaptamos, las divisiones se adaptan a lo que ya existía. Únicamente se tuvieron que parar alguno que otro castillo y bueno, realizar la cimentación correctamente. Estos castillos son nuevos, las traves, es ese castillo de allá, tenemos este otro, esos del perímetro son nuevos. No hemos realizado por aquí un render de esta obra, a ver si lo podemos realizar también para podérselos mostrar y que ustedes puedan mirar cómo va a quedar aquí este proyecto. Recuerden, es un proyecto de carácter introspectivo. Tenemos colindancia de este lado porque es un hermano. Tenemos colindancia del otro lado porque es otro hermano. La única opción para iluminar es la parte posterior, la parte lateral y el centro, que es el patio. Aquí tenemos estas tablas. Es tabla que se le da un tratamiento con aceite quemado. Esto nos garantiza que la tabla se le puedan dar más usos, es decir, no se echa a perder tan rápido, y también nos garantiza que a la hora de despegar o deshacer el cajón de cimbra para colar las traves, se despegue fácilmente, es decir, que no obtenga adherencia con el concreto que se vierte sobre la cimbra. Bien, si te gusta este video, coméntanos, danos like. Estamos compartiendo bastantes videos de procesos constructivos, de diseño, de obra. Estamos avanzando poco a poco, haciendo estas propuestas de diseños de carácter introspectivo. Este proyecto va a estar un tanto interesante, porque en la planta alta nosotros proponemos este espacio de la sala. Se repite arriba en una sala de televisión, pero es una altura, una doble altura a 6 metros, donde nosotros vamos a crear en esta doble altura de 6 metros un foso de iluminación que nos va a dejar entrar de manera cenital la luz, y vamos a tener unos efectos bastante interesantes de lo que es este proyecto. Se va a ver que va a estar oscuro a primera vista porque va a aparecer muy cerrado. Sin embargo, cuando ustedes vayan descubriendo todos estos espacios que vamos a crear, ustedes se van a dar cuenta la diferencia entre un diseño de carácter introspectivo y un diseño que simplemente se realizó de manera empírica sin planearlo. Aquí está lo que les comentaba. Estamos 10 centímetros arriba del nivel del terreno natural. Entonces, eso nos garantiza que cuando venga el agua, pues no suba sobre el muro, aparte de la colocación del impermeabilizante asfáltico. El acceso es, recuerden, estamos trabajando los proyectos como si se trataran de cuevas. Entras a la madriguera, te vas ampliando, hay diferentes celdas, diferentes cavidades a diferentes alturas, diferentes anchos, que bueno, eso hacen que los proyectos vayan siendo interesantes. Con esta perspectiva los dejo, compas. Soy el arquitecto Cristian Vázquez. Saludos.